compañero importante para mí, un compañero que inició, nos hizo iniciar en la radio. Yo me acuerdo que en algún momento de la historia nuestra dijo, Adolfo, ¿por qué no hace un programa de radio? Y ahí estaba con Débora y le dije, Débora, ¿qué hacemos? Dice Delía que podemos hacer algo de eso. Y bueno, hace 4 años. Luis, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo estás? ¿Te bien? Antes de profundizar. Luis, ¿cómo andás? Mirá qué bien, qué buena presentación le salió al portuario. ¿Vos recordaste eso, no, Luis, cuando me dijiste, ¿hacés un programa de radio? Sí, me acuerdo de... Bueno, ¿viste? Cuatro años haciendo programa de radio y la verdad que bien, contentos estamos nosotros. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas que esto es parte de la historia. Hoy estamos en la radio que vos también estás conduciendo y gracias por el espacio nuestro de Genética Sindical que podemos estar en La Rebelde. Somos rebelde de nacimiento nosotros, Luis. Así que bueno... No se produzca de eso. Bueno, Luis, bueno, acá nos hemos enterado que el martes te dan la libertad. ¿Nos puedes decir cómo es este tema de la libertad? Así después empezamos a profundizar un poquito, porque esto, para mí o para nosotros que estamos en la mesa del peronismo, que todavía haya presos políticos, discúlpame la expresión, pero nos da mucho por las bolas. Pero sí, hay, bueno, conmigo 50 presos políticos y 2 fallecidos. Héctor Timerman, que estaba con domiciliaria, y el compañero de la UOCRA... Humberto. Humberto Montero, de la UOCRA Bahía Blanca, que murió de COVID, lamentablemente. Humberto, sí. Sí, una pena. Los dos compañeros muy importantes. Humberto, nosotros lo conocíamos bien porque hemos viajado mucho para allá y lo único que le pudieron decir es que fue un luchador... y que tenía los mejores convenios de la UOCRA a nivel nacional, ¿no? Por eso le pegaron tanto también y lo golpearon. Y todavía quedan un montón de compañeros ahí presos también de su propia comisión. Pero bueno, ¿cómo es el tema del martes que... Tu situación, ¿cómo es el tema, Luis? Mira, el martes me sacan la pulsera y los equipos de monitoreo. Yo tengo una pulsera en el tobillo de la pierna derecha desde hace más o menos un año y un poquito, y bueno, y el martes también cumplo 1.000 días preso, ¿no? Mil días. Y bueno, una experiencia muy dura, injustísima, porque yo estuve 4 meses preso por el memorándum con Irán y el resto de la condena fue a 3 años y 9 meses de condena por la toma de la comisaría de La Boca el día que asesinaron al compañero Martín Cinera. Bueno, nos imputaron de 8 delitos, finalmente quedó uno solo, instigación a cometer delitos por unas declaraciones que yo habría hecho a 3 cuadras de la comisaría. Todo esto lo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que va a lesionar esta causa nula. Sí, una justicia tardía, ¿no? Ahí. En estos días hablamos con Milagros, por la situación de ella también, y bueno, hay cosas que no se pueden entender o que no se pueden explicar, por más que se intenten hacerlo, ¿no? Y que es la continuidad jurídica en el marco del lawfare, de estos hechos aberrantes, de esta justicia amañada. Vos fijate que estábamos en el bloque anterior hablando de los camarones federales de 1972, ¿no?, en la época de Rawson, de Trelew, y yo decía que eran los primos hermanos de Comodoro Py, o sea, la misma metodología que se usó también en el 55 para perseguir el peronismo, ¿no? Esa continuidad jurídica es la que hace que tengamos hoy, ustedes estén en esta situación
como presos políticos y quede todavía este Milagro y estos 50 compañeros que vos planteás. Sí, realmente una situación muy difícil. Hubo que sortear momentos duros. En algún momento el jefe del gabinete dijo, ni bien asumió, que no había presos políticos en la Argentina, ¿no? Sí. Digo, que eran presos jurídicos, no me acuerdo el tema, ¿no? ¿Cómo fue la característica? No, dijo que no había presos políticos, en fin. Son, creo que hoy se están trabajando en algunos caminos, hasta ahora no han dado muchos resultados. Yo creo que para evitar estas cosas tendríamos que haber tomado decisiones tempranas con la Corte, ¿no? Así es. Cambiar la cantidad de ministros de la Corte y consagrar otro tiempo, pero en estos términos es muy difícil. Así es. Cuando surge al fiscal Andrés Fernando de la causa Memorando, Adolfo, el tipo niega que no se vaya a juicio oral, ¿no? La verdad, vos decís, pero realmente, ¿cuál es el delito que se cometió en la causa Memorándum, no? Un memorándum que aprobó el Congreso de la Nación, que nunca ratificó Irán y que nunca se puso en marcha. Así es. Realmente no se sabe de qué se habla, ¿no? Un absurdo jurídico total, y que el fiscal está pidiendo que la causa permanezca abierta porque por un tema de metodología jurídica. Es una falta de sentido de todo tipo, ¿no? No, sí. Donde parece que las personas no importan nada. Así es, exactamente. Pero bueno, Luis, o sea que a partir del próximo jueves te tenemos la cancha, entonces. Sí, el martes, Fernando. El martes seguro, pero nosotros ya acá el jueves por ahí tenemos una primicia entonces en nuestro programa. Ah, bueno, sí, cómo no, puede ser. Estamos en el medio de la coyuntura electoral, o sea que tenemos acá, vos sabés que con Adolfo tenemos siempre polémica, nos divertimos un rato, tratamos de que haya distintas opiniones para poder discutir con los compañeros a través de este medio. Así que bueno, en la cancha con Luis va a ser interesante también. Sí, porque hay que discutir política con Luis ahora. Ah, por supuesto. Por supuesto. Nos debemos. Bueno, a vos, Fernando, en la cárcel te di algunas razones. ¿Eh? Así es. Cuando nos veamos, te voy a contar personalmente. Así es. Algunas razones cuentan. Bueno, escúchame, con Fernando quiere decir que a mí me dejaste afuera. No. Vos sabés que este es un portuario celoso, Luis. Ah, claro, es bravo en esto. Bueno, Luis, nos estamos viendo entonces. Te mando una gran noticia para todos, para nosotros y en especial para vos, y nos estaremos viendo entonces. Bueno, sí, nos estamos viendo seguro. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande a todos. Bueno, conversamos con Luis Delía, sí. ¿No? Que, bueno, la noticia que el martes... El martes lo tenemos en libertad.